Pero que muy buena, mi gente. Un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy vamos a hacer un dulce. Hoy nos toca tarta. Una tarta de turrón que está espectacular, con la que sorprenderá a nuestros invitados. Fácil, se hace rápido, no tiene complicación ninguna y está realmente deliciosa. Tengo todos los ingredientes encima de la encimera y yo os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. No olvidéis que siempre, debajo del nombre del vídeo, donde te pone y más, picáis ahí, se os abre la pestaña y os salen todos los ingredientes por escritos y detallados que yo he utilizado. Venga, mi vida, que se nos echa la hora de ese postre, de ese caferito encima, y esa fantástica tarta tiene que estar hecha. ¡Vamos al lío! Lo primero que vamos a necesitar, aparte de nuestros ingredientes, es un molde desmontable. El mío es de 22 centímetros de diámetro por 6 de alto. Yo lo tengo con papel encerado, papel de hornear. Se humedece debajo del grifo, se estruja muy bien, se le quita todo el agua que haya podido coger y se coloca en el molde. Yo le pongo doble papel. ¿Por qué? Porque mi molde es más viejo ya que la abuela del bombo, entonces le tengo que poner doble papel para asegurarme de que mi relleno no se me escape por debajo. Pero con uno es suficiente, ¿eh? Ponemos el horno a precalentar a 200 grados, calor arriba y abajo, sin aire. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. 500 gramos de queso tipo Filadelfia, queso crema, marca, la que ustedes os venga mejor. 150 gramos de azúcar blanca, azúcar normal. 2 cucharadas soperas bien colmadas de harina de trigo común, harina todo uso. 4 huevos. 250 gramos de turrón blando de almendra. Y 250 mililitros de nata para montar. O crema de leche para batir. Pues vamos a empezar con la faena. Mirad, vamos a tener un trozo de papel de aluminio reservado. ¿Para qué? Para cuando tengamos nuestra tarta metida en el horno y veamos que se nos está tostando muchísimo por arriba, pues le colocamos el papel encima. ¿Qué no hace falta? Pues no se lo pongáis. Pero a mí, no sé el por qué, siempre se me suele tostar mucho encima. Entonces yo siempre lo tengo preparado. Lo primero, picamos bien nuestro turrón. Si queréis, podéis dejar un trocito para decorar después por encima, ¿vale? Lo picamos muy, muy bien, muy chiquitito, muy desbaratadito. Lo más pequeñito que ustedes podáis. Le damos bien para dejarlo bien chiquitín. Cuando ya lo tengamos muy desmenuzadito, como estáis viendo, lo ponemos en un plato y reservamos. Cogemos un bol amplio y le ponemos el queso, queso, crema. Todo, y le añadimos el azúcar, todo el azúcar, y ahora con la ayuda de unas varillas pues vamos a batir todo hasta integrarlo muy muy bien, muy bien integrado. Ya lo tenemos bien integrado, pues ahora continuamos con el siguiente paso, turno de los huevos. Cogemos un huevo y se lo vamos agregando a la mezcla que hemos hecho y lo batimos. Lo integramos muy bien. Cuando ya lo tenemos bien integrado, pues batimos otro. Esto vamos a hacer de uno en uno con los 4 huevos. Y volvemos a mezclar. Batimos el tercero. Lo agregamos. Batimos. Y vamos por el cuarto huevo. Y volvemos a mezclar. Cuando ya lo tenemos muy bien ligadito, todo muy bien mezcladito, le añadimos la nata. Nata para montar o crema de leche para batir. Vamos a rebañar esto muy muy bien, que no quede nada en el vaso. Así. Y mezclamos. Ya lo tenemos todo bien mezclado, pues añadimos el turrón para adentro también. Y lo integramos muy bien también. Recordad que yo he dejado un poquito para adornar, pero eso ya es opcional, ¿eh? Mezclamos. Turno de la harina. Añadimos la harina y la añadimos tamizada. 2 cucharadas soperas bien colmaditas de harina de trigo común, todo uso. Venga, vamos a darle aquí a esto.
Cuando ya la tenemos, pues batimos otra vez. Despacito que nos salga la harina volando. Ya lo tenemos todo bien ligadito, pues añadimos a nuestro recipiente para hornear. Todo entero. Esta tarta tiende a subir. Que no os preocupéis, porque después, una vez que empieza a enfriar, baja, ¿vale? Venga, vamos a añadirla toda. Ya la tenemos toda metida. Colocamos bien el papel. Le damos unos golpecitos para que no tenga burbujas. Y la llevamos al horno. Tiempo de horneado, 40 minutos a 200 grados, calor arriba y abajo. En la bandeja baja del todo, ¿vale? Que nosotros vemos que se nos está tostando mucho por encima. Lo dicho, le ponemos un papel de aluminio y ya no se nos quema. Pues vamos al horno con ella. Ya la tenemos metida en el horno, pues vamos a esperar a que se nos haga. La acabo de sacar del horno ahora mismo y este es su aspecto. Temblona, esto ha crecido un montón, pero no os preocupéis porque esto baja, ¿eh? Baja y baja mucho. Vamos a dejar que enfríe para poderla desmoldar, porque así no podemos que nos achicharramos. Y una vez que ya la tenemos fría, ¿veis cómo ha bajado? Pues ya solamente queda desmoldar y emplatar. Le quitamos el aro. Desmoldamos, le quitamos la bandejita de abajo y emplatamos. Mirad qué pinta, mirad qué pinta. Venga, vamos a emplatar y a decorarla como más nos guste. Yo lo voy a poner en un platito de pizarra, le pongo su blonda. Y desmoldo. ¿Cómo desmoldo? Dándole la vuelta de esta manera. Le pongo un platito encima. Le doy la vuelta. Que quede en el centro. Su plato de pizarra, como es en mi caso. Damos la vuelta y presentamos. Así. Mirad qué pinta, por favor, qué cosa más buena. Ahora vamos a decorarla a nuestro gusto. Yo la voy a decorar poniéndole un poquito de azúcar glass, azúcar impalpable, por encima de mi tarta. Para que se le note ahora el turrón que le vamos a poner. Cuando ya la tengo, le ponemos el turrón que tenemos desmenuzadito. ¿Vale? Lo voy a coger con los deditos que me cuesta menos trabajo. Y se lo ponemos así por encima. Ya está. Simple, deliciosa y riquísima. Y este que ha quedado, este me lo como yo. Aparte. Y como ya sabéis que yo, para rematar mi faena, no puede faltar mi ramita de hierbabuena mientras la haya. Y así es como yo os quiero presentar mi fantástica y deliciosa tarta de turrón. ¿Qué os parece? Rica, ¿verdad? Pero vamos a darle su corte. Vamos a cortarla y a presentarla bien bonito el corte. Le buscamos su centro. Una buena cuñita. Una buena cuñita es lo que está pidiendo esto para el cuerpo. Así, qué buena, por favor. Qué rica. Qué rica. Le ponemos su palita. Y mirad qué maravilla. Me ha sobrado el turrón, pues le voy a poner un poquito de turroncito rico por el ladito. Súper tierna, esponjosa, divina, riquísima. Y esta, para mí. Madre mía, qué cosa más rica, qué textura, por favor. Esto es un escándalo, ¿eh? No espero ni al café. ¡Qué rica! Y hasta aquí nos ha llegado la receta de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis,
Que lo disfrutéis, que de eso se trata, de disfrutar siempre las recetas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis, que es totalmente gratuito. Os animo a hacerlo, que me regaléis un dedito arriba y me compartáis con vuestras amistades. Si os ha gustado la receta, así me animáis y me apoyáis a seguir haciendo recetitas caseras y ricas. Que no olvidéis tocar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones, recetas caseras que yo subo y que nos vemos en el próximo vídeo.